Seguimos en directo a las 8 y 18 minutos en la red 8TV en la provincia de Cádiz. Desgraciadamente la climatología está volviendo a condicionar y ya era algo que se preveía. Las predicciones meteorológicas hablaban en torno a esta posibilidad que finalmente, por desgracia, parece ser que se está cumpliendo. O al menos las diferentes hermandades, como es el caso de Veracruz, decide finalmente no salir a la calle en Cádiz capital. Nuestro compañero José Manuel Romo lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Con él queremos charlar porque se encuentra en la iglesia de San Francisco. Parece ser que esa toma de decisión que se ha realizado, queremos conocer algunos detalles y de cómo se está viviendo en este preciso instante ese momento. José Manuel Romo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Luis. Pues sí, estamos aquí en el interior del templo de San Francisco. Acaba de terminar el resto de las cinco llagas. Suena ahora mismo en el templo la coral cantando el himno del Señor de la Veracruz. Acaba de terminar la bendición con el Lignum Crucis, se pone en marcha la procesión de vuelta desde el altar mayor con la reliquia del Lignum Crucis, así hay un silencio sepulcral. Todos los hermanos participando de este ceremonial tan hermoso que lo vamos a poder ver dentro de unos instantes, Juan Luis. Me imagino que el pesar y, bueno, pues en cierta medida la tristeza por tener que tomar esta decisión, pero inevitable a todas luces porque lo primero es el patrimonio de la propia hermandad. Efectivamente, además estamos hablando de la decana de las hermandades de Cádiz. 450 años se cumplen este año de 2016 de la fundación de la primitiva hermandad de la Veracruz y de la Virgen de la Soledad. El Lignum Crucis en estos momentos pues es portado por los hermanos por el interior del templo con el canto al Santísimo Cristo y ya, insisto, el silencio pues que hay ahora mismo en estos momentos pues es tan importante como sencillo y a la vez emotivo. Yo tengo a mi lado en estos momentos al vicepresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, mi buen amigo Juan Carlos Jurado, que también es hermano de esta hermandad. Y si le quieres preguntar algo, te lo voy a pasar a Juan Luis, ¿vale? De acuerdo, José Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, me imagino que cuesta tomar este tipo de decisiones, pero cuando llega el momento, no sé, hay que tener un cierto coraje, una cierta valentía para que finalmente, bueno, pues esa decisión pese sobre los intereses a priori que pudiera tener la hermandad y evitar males mayores, ¿no? La decisión adoptada por la Junta de Gobierno en la soberana ha de ser la mejor decisión y bueno, yo creo que en estos casos debe ser la correcta, visto como precedía la noche y los augurios que podía haber de agua, era la mejor decisión. Siempre es malo quedarte en casa, pero bueno, así lo ha querido, así ha sido y nada, esperar un año más, que pasa pronto y el año que viene y estaremos otra vez en la calle con el Santísimo Cristo de la Veracruz. Muy bien, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo, muy buenas tardes. A ti, un abrazo, gracias a Dios. Creo además, Juan Luis, esta hermandad de la Veracruz, el próximo mes de agosto saldrá el Santísimo Cristo pues por las calles de Cádiz. No ha querido ser en esta noche de Lunes Santo, pero lo veremos pronto también en la calle nuevamente. De cualquier manera, José Manuel, yo no sé si se barajan también esta misma posibilidad en otras hermandades, bueno, las que evidentemente estén en la calle, optar por recogerse o de momento no sabemos bueno, nada. Y de momento os puedo adelantar que tanto la Hermandad de la Palma
como la Hermandad del Prendimiento han decidido recortar un poco el itinerario de vuelta una vez que pase en Catedral carrera oficial. De momento el Nazareno de la Hora no tenemos conocimiento de que vaya a efectuar ningún cambio en el itinerario, y Veracruz, que como os decía anteriormente, pues en el interior del templo con todos los hermanos siguiendo el resto de las cinco llagas y el traslado del Santo Lignum Crucis hasta su capilla de este convento franciscano. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo. José Manuel Romo, gracias, muy buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. José Manuel Romo, nuestro compañero, que está desplazado a esa iglesia de San Francisco. Esto es lo que está ocurriendo a esta misma hora de la tarde. Como ven, algunas hermandades que en este preciso instante están procesionando, acortan sus recorridos para evitar que finalmente la lluvia les pueda alcanzar. Y es que las predicciones meteorológicas, de la misma manera que lo vimos en el Domingo de Ramos, marcan el paso, desgraciadamente, de lo que pueda estar ocurriendo. En cualquier caso, nosotros se lo contaremos. Y ojalá no tengamos que contar que finalmente alguna de estas hermandades tengan finalmente que recogerse. Seguimos. Hay un momento que todavía no habíamos ofrecido hoy, como es la salida en Chiclana del Cristo de la Piedra, como se le conoce coloquialmente a Humildad y Paciencia en este Lunes Santo. En cuanto tengamos preparadas esas imágenes, vamos a irlo viendo, vamos a irlo contemplando desde la iglesia de San Telmo, un día en el que, bueno, pues de momento sí que ha respetado la climatología, y esperemos, en el caso de Chiclana, en el caso de otros puntos también de nuestra geografía gaditana, que lo vaya haciendo. Ahí lo tenemos, son imágenes precisamente de esta misma tarde, hace unas horas, saliendo en ese preciso momento nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia en este Lunes Santo en Chiclana. Duro con la gente buena. Venga, que ya lo tenemos fuera, ¿eh? Bueno. Venga, que ya está mi morena en la calle, ¿eh? Duro con el valiente, la gente buena. Seguimos igual, ¿eh? Le dime un poquito al frente, ¿eh? Vamos aguantando un poquito la trasera ahí, ¿eh? Bueno, derecha adelante, la izquierda atrás. Vamos a verlo, ¿eh, Martito? ¿Eh, Álvaro? ¿Está bueno por ahí? ¿Está bueno por ahí? Vamos a verlo, ¿eh, Álvaro? Yo, corazón, aquí hay que echarlo todo, ¿eh, Álvaro? Yo. Eso es. Vamos a ganarle un poquito al frente. ¿Vale? Bueno, seguiremos a la derecha, adelante, a la izquierda, atrás, ¿eh? En el sitio ahora, ¿eh, Álvaro? Ahora es en el sitio, ¿eh? Ahí viene. Duro, la gente buena, de verdad. Vamos a darle casi corazón, ¿eh? Eso es, va y viene, ¿eh, Álvaro? Yo. Seguimos igual, ¿eh? Álvaro, de categoría, ¿eh? No te tengo que decir, Álvaro, hijo. Vamos, la gente buena de verdad, ¿eh? Thank you.
poquito más, Álvaro, hijo. Está llegando un poquito más, Álvaro. Chavales, ya está aquí el lunes tanto, señores. Están los tíos aquí, ¿eh? Unas puertas del mundo arriba, ¿eh? Ya está al final, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Pasa un poquito. Ahí lo tenemos, Álvaro. ¡Pero venga de frente! Sigue llamando, tío. Un poquito más. Bueno, vamos a aguantarlo ahí. Vamos a buscar la otra huerta, Charlie. Reposadito, ¿eh? No, me gustándolo, ¿eh? Me gustándolo ya, ¿eh? Desde el primer momento gustándolo, ¿eh? ¡Ponte, ponte la trasera! La derecha adelante, la izquierda atrás, en el sitio, Álvaro. Vamos a verlo otra vez, Álvaro y yo. Álvaro, hijo. Vamos a verlo, ¿eh, Álvaro? Seguime igual, ¿eh, Álvaro? Aplausos para ese instante y ese momento en el que poco a poco el paso sale de su templo, humildad y paciencia en Chiclana,
hoy procesionando. Es la única hermandad que hoy lo hace en esta localidad gaditana, y luego tendremos oportunidad de ver también a María Santísima de las Lágrimas y Esperanza procesionando por las calles de la localidad. A esta hora ya está haciendo su estación de penitencia ambas imágenes. Vamos a continuar con ese recorrido que realizamos aquí en la Red 8 TV en la provincia de Cádiz. Recorrido que, por cierto, también no solamente realizamos con la tele, sino que también lo hacemos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, recordamos el hashtag #AlmohadillaSSantaEn8. Ahí nos pueden encontrar, #AlmohadillaSSantaEn8, pues con toda la información y también con todo lo que va sucediendo en este Lunes Santo. Nos vamos a quedar en Cádiz con el prendimiento. Estábamos anteriormente en conexión con nuestro compañero José Manuel Robo. Vamos a ver imágenes que se han grabado hace tan solo unos instantes y que aquí vamos a recuperar. Pues sí, Juan Luis, continuamos aquí en la plaza de San Agustín cuando vemos ya los tramos de Nazareno de la Hermandad del Prendimiento y la Virgen del Patrocinio, que ha hecho su salida a las 5:45 desde el convento de Nuestra Señora del Carmen Coronada. La recogida la tiene prevista aproximadamente a las 12:30 de la noche. Continuamos con Francisco Moscoso en la plaza de San Agustín. Paco, mucho ambiente, poquito a poco se está llenando esto de público. Sí, sí, hay muchísimo público en la calle y la temperatura es bastante buena. Y bueno, y parece ser que se está el tiempo portando bien. Esperemos de que sigamos así toda la noche. Apuntamos que esta hermandad del prendimiento pues va a presentar la terminación de carpintería del paso de misterio, así como nuevos antifaces turquesas que lo veremos posteriormente en las sesiones del paso de palio de la Virgen del Patrocinio. La música que lleva el Señor es la de la Sagrada Cena y en el paso de palio veremos la Filarmónica de Conile como capataces, en el Cristo Francisco Javier Baena y en el paso de palio de la Virgen Francisco García Palos. El rumor que aumenta a medida que se va acercando la música que acompaña al paso de misterio. Nos decía Antonio Álvarez del Pino hace un instante que había una información sobre la hermandad de Veracruz, ¿no es así? Sí, es cierto que ahora mismo se están reuniendo en la sacristía alta de San Francisco para estudiar los últimos partes meteorológicos de última hora que le habrá recibido, claro, la Junta de Gobierno, lógicamente, para tomar en consecuencia, porque sí es cierto que distintas fuentes anuncian un empeoramiento progresivo a partir de las 10 de la noche, entonces la hermandad le cogería de lleno, bueno, a todas, pero claro, Veracruz sale a las 8, creo, claro. Con lo cual le cogería muy de lleno. Tú también comentabas antes de que acaba, bueno, que hace a las 5:45 realizaba la salida procesional desde la iglesia del Carmen, que a lo mejor, Dios quiera que no, pero a lo mejor es el último año que sale de esta sede canónica, ¿no? Por el problema que se avecina para el próximo verano de que la comunidad de padres carmelitas dejan la iglesia del Carmen. Tenemos ya ante nosotros los ciriales que anteceden al paso de misterio, que ya vemos un poquito de ese candelabro de esquina. Paco, muchas incorporaciones en nuevos pasos en las hermandades de Cádiz. Sí, sí, y bueno, y hay muchísimo en plena construcción, ¿eh? Ayer teníamos el ejemplo concretamente del Señor de las Penas, que ha sacado una fase nueva del tallado, y ahora estamos viendo, contemplando ya la nueva fase de carpintería de este paso que se estrenó el año pasado a toda carrera, ¿no? Con rosas rojas, el esorno floral, ese olivo moviéndose al aire, a estos aires tibios de Cádiz, cuando ya quedan pocos minutos pues para que anochezca. Y como decíamos anteriormente, mucho público aquí en la plaza de San Agustín. Nos vamos a quedar con los sonidos de la agrupación musical Sagrada Cena de Cádiz. El toque de martillo, el paso que arría aquí en plena plaza de San Agustín. Vean ustedes la imagen de Jesús del Prendimiento que tallara Alfonso Berraquero de San Fernando, al igual que las imágenes, Paco, tanto de Judas como del centurión romano y también la del sayón que lleva la antorcha iluminando la noche. Quiero recordar que la imagen de San Pedro
es de Juan Antonio Verdía, pero no estoy muy seguro ahora mismo. Juan Antonio Verdía, que además parece ser que en el conjunto escultórico que acompañan al señor faltan imágenes, porque quiero recordar cuando salía en el anterior paso de que llevaba todo el apostolado de que realizó Verdía, que realizó Juan Antonio Verdía, pero no sé si es que esta falta de reestructurar la composición de las imágenes del paso o es que va a quedar definitivamente solamente con San Pedro, porque creo que este es San Pedro, ¿no? Sí, y en la delantera del paso lleva la reliquia del Beato Diego José de Cádiz, puesto que ellos, su sede canónica, la tienen en la capilla del Beato Diego de la calle Bendición de Dios. Claro, y es el titular letífico de esta hermandad junto con la Eucaristía, puesto que además esta hermandad reúne los tres epígrafes que puede tener una hermandad, que es sacramental, de gloria y penitencial. Yo quería preguntarte, Paco, mientras que el paso no vuelve otra vez a caminar, sobre la cantidad de misterios que faltan en Cádiz por completarse. Recordemos así a bote pronto, bueno, pues que en Cádiz no tenemos Jesús ante Anás ni ante Caifás, no lo tenemos ante Herodes, no tenemos la exaltación, no tenemos el traslado al sepulcro, y hay muchos barrios en Cádiz que sería conveniente que se crearan nuevas hermandades. Bueno, concretamente los extramuros de la ciudad, concretamente Puerta Tierra, como conocemos nosotros aquella zona, hay dos gérmenes que están floreciendo. Uno de ellos es el lavatorio de pie, que parece ser que va por muy buen camino, que lo va a unir a la hermandad de Gloria, la hermandad de Madre del Buen Pastor, y luego está la agrupación parroquial de Jesús Cautivo, de la parroquia de San José, la parroquia más antigua de Extramuros, que parece ser también que va por buen camino. Esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos dos nuevas incorporaciones a la nómina de hermandades de Cádiz. La verdad es que el barrio de San José se ha vuelto en los últimos años muy cofrade, e incluso hemos llegado a tener conocimiento de que probablemente, y esto lo decimos probablemente, la hermandad de Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén podría volver a la parroquia de San José. Sí, por las mismas razones que he comentado antes de esta hermandad, que también tiene su salida desde el convento del Carmen. Parece ser que ante esta problemática que se presenta están haciendo gestiones para volver a su origen, porque recordemos que la hermandad de la Borriquita de Cádiz se fundó en la parroquia de San José. ¿Y cómo ves tú, Paco, la posibilidad lejana de que alguna de las hermandades que tenemos en el casco antiguo, que son prácticamente el 90%, puedan cambiar de sede canónica y se acerquen a un barrio para su crecimiento entre los vecinos? A mí me parece concretamente que la hermandad de la Borriquita, en el caso de que volviera, repito, a su origen en la parroquia de San José, sería engrandecer aún más esta hermandad, ¿eh? Bueno, pues ya el toque de martillo nos anuncia que el paso del prendimiento va a volver nuevamente a avanzar en esta plaza de San Agustín. El martillo que suena, el paso que se alza, y ahora vamos a disfrutar un poquito, si es posible, con la música de la agrupación Sagrada Cena de Cádiz.
Padre Jesús en su prendimiento, procesionando por las calles de Cádiz. Son las imágenes que ahora mismo estamos viendo, y en un instante pues vamos a tener también la oportunidad de ver a María Santísima del Patrocinio y Beato Fray Diego José de Cádiz, que es la denominación correcta de esta congregación. Nos vamos a ir hasta Chiclana. ¿Aquí hay alguna novedad en cuanto a la climatología? Parece ser que Humildad y Paciencia, la única hermandad que hoy salía a la calle, definitivamente va a cortar recorrido ante la previsión quizá de que caiga agua, ya que así, bueno, pues también esa previsión se ha constatado en Cádiz y en la capital, y ante la cercanía de esas nubes o de esas tormentas, finalmente han decidido, en principio, como decimos, a cortar recorrido. Vamos a ver imágenes ya en Chiclana, ya que estábamos hablando de ello, de la salida de la cotitular de esta hermandad, la Virgen de las Lágrimas y Esperanza, saliendo de San Telmo en una tarde que a priori prometía y que no hacía presagiar que finalmente hubiera que tomar esta decisión de acortar el itinerario que estaba previsto en un principio. Suave y elegante siempre. Se izquierda adelante. Bueno. En el sitio. La derecha adelante, la izquierda atrás. Flotando con ellos. Eso es. Uy, ahora sí que comenta, ¿eh? Thank you.
derecha adelante muy poquito a poco, suave y elegante siempre. Menos todavía, menos todavía. Más tranquila, delantera, llamándote. Un poquito más, adelante. Adelante. Ahí está ese paso de palio de la Virgen de las Lágrimas y Esperanza, la Hermandad de Humildad y Paciencia, que por cierto, ahora mismo esa imagen está en el interior de la Iglesia Mayor, cuando son ahora mismo las 9 menos 10, un poquito pasadas, 20:52 minutos exactamente, ante la previsión de lluvia. Parece ser que los hermanos no quieren arriesgarse y han decidido tomar esa decisión. De momento, como decimos, está en el interior de la Iglesia Mayor, aunque por Ramón y Cajal sigue procesionando el Cristo de la Piedra, como se conoce popularmente. Nuestro siguiente destino en este periplo del Lunes Santo es Cádiz. Volvemos a disfrutar de las imágenes, en este caso, de la Virgen del Patrocinio. Vamos a escuchar precisamente esos instantes y esos momentos. Nuestro compañero José Manuel Romo, que está realizando todo ese recorrido, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo en las diferentes hermandades y cofradías de este Lunes Santo en la capital gaditana. Es la Virgen del Carmen, evidentemente, pero ella sí es la princesa del mentidero, que es una preciosa virgen pequeñita, que no era una, que como mucha gente sabrán, no era una virgen dolorosa, sino se convirtió a dolorosa cuando se funda la Hermandad del Prendimiento. Y yo quería también que me apuntara Antonio Álvarez del Pino, pues esta hermosísima Virgen del Patrocinio desde el punto de vista artístico. Sí, es una imagen genovesa, es una imagen muy 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 ensimismada, la podríamos poner dentro del prototipo de vírgenes niñas, con una mirada baja, con la boca cerrada, con un amago, un llanto sereno, un dolor interior, quizás bastante sereno, con un rostro oval y una, digamos, policromía en tonos marfileños muy fina, sin abuso de coloretes, sin abuso de colores y pátinas oscuras, una virgen bastante delicada. Pues ya tenemos aquí el paso de palio de la Virgen del Patrocinio, que trae los sones de la Filarmónica de Conil de la Frontera, que ayer, por cierto, marchaba detrás del paso de palio de la Virgen de la Caridad, y mañana, Martes Santo, lo hará pues con el paso de palio de la Virgen de las Lágrimas de la Archicofradía de la Sagrada Resurrección, Jesús atado a la columna y, por supuesto, María Santísima de las Lágrimas.
la Virgen del Patrocinio, procesionando en este lunes santo en Cádiz, en la capital. Y nuestro siguiente destino va a ser Jerez. Nos vamos a asomar también, ahí lo tenemos ya, imágenes de la Hermandad del Amor y Sacrificio. Es el paso de la Virgen. Con los comentarios de nuestros compañeros en Ocho Jerez, Juan Antonio Sánchez Galindo. Cercana. Nosotros a las 4 de la tarde estamos ya citados, quizás con que tú veas en torno a las 12, las 2 de la tarde, ya empiezas a manejar la tarde, ¿no? Sí, no, ya de hecho, antes de salir ahora, he visto el último, el radar de Portugal, he visto la última parte de mi, digamos, información favorita, y que ha salido a las 6, una actualización. Y lo único mantiene las horas de peligro para mañana, pero baja la cantidad de agua. La estimada todavía está en esa franja horaria, pero da cada vez menos agua. Puede ser positivo ver el vaso medio lleno, medio vacío. Cuando dice que puede caer 4 litros o 3 litros, mucho o poca. Por ejemplo, el chaparrón que le cayó anoche a las 11:30 fueron 1,5 litros, más o menos. Y el problema que tiene este tiempo de ahora es que no es una lluvia de un frente que sea persistente y larga en el tiempo, sino que es una nube que te descarga. Y a 500 metros o a 1 kilómetro, mi familia me ha dicho que ha pasado por zonas en que estaba lloviendo, y digo, pues aquí en casa no ha llovido, o sea, estamos en este plan de que yéndote a zonas distintas de Jerez, te llueve o no te llueve, o sea que, y me la habían comentado que si este tipo de lluvia se puede, los modelos meteorológicos no llegan a detectar nubes tan pequeñas. Para nosotros nos puede parecer grande, pero para estudiar la atmósfera entera, una nube que tenga 50 metros, 100 metros, 200 metros es una minucia. Las nubes que detectan no, porque esto va por el tema de que se divide el terreno en una cuadrícula, como en un tablero de ajedrez. Si la nube es más pequeña o mucho más pequeña que la cuadrícula, el modelo no lo ve. Y la cuadrícula más pequeña que ahora existe es de 4 kilómetros de largo. 4 kilómetros, una nube de 4 kilómetros ya es grandecita. Eso es grande. Eso es grande. Entonces eso es como que te lleve lloviendo desde aquí hasta, si vas para el puerto, hasta Guadalcacín. Eso, ese tamaño sí lo ve, pero más pequeña no. O sea, que un chaparrón que pasa con viento a lo mejor y en 30 segundos ha dejado de llover, eso es imposible que un modelo numérico lo detecte. Ese es el. Tenemos que jugar. Es la cosa. Las matemáticas y la física en este caso, que es lo que domina la atmósfera, tenemos estas limitaciones, que no podemos hacer cálculos a esta pequeña escala. Se está intentando mejorar, pero hace falta ordenadores tan potentes que lo tienen muy poca en Europa ni en el mundo. Yo antes decía, Manolo, que si se va reduciendo la cantidad, todavía yo creo que es como más peor, o es más, no sé, más mentiroso, ¿no? Porque el riesgo existe, va a caer menos. Con esto de que cae menos, te puedes ir con cierta tranquilidad, ¿no? Si va a caer poco, pero es que puede caer. Si dice que es 1,5 litros lo que cayó ayer, cuando habla de 3 litros, eso es agua. Eso te pone como la sopa. ¿Qué necesidad tenemos de ponernos a hacer? Sopa, por Dios. Bien, lo que sí es verdad, que Manolo, el tiempo que yo estaba de hermano mayor, lo teníamos al lado y la ha clavado, ¿eh? Está clavado. Los 2 años que no ha llovido, dijo, a las 5 llueve y a las 5 caía de agua. Y la otra fue más famosa, la de no salimos a las 5 de la tarde con un sol radiante, y Manolo dijo, a las 8:30 llueve y a las 8:30 diluvió. Tenemos ahí, Manolo está haciendo también algunas, vemos, hay el Golfo de Cádiz.
Sí, estoy con la aplicación del radar, que es el de la EMET, que no me gusta tanto, pero bueno. Ahora mismo ahí está cayendo agua de Cádiz hacia abajo y de momento esa nube va a pasar por debajo, llegará con el viento, pues probablemente está ovinando la dirección del tiempo, esta va a dirección Parque de los Arcos Nopales, por ahí, va a pasar por abajo, por el sur de nosotros. Bueno, y tanto que va a pasar por el sur, y para ser más exactos, ya hay puntos como en Chiclana en el que ya está lloviendo. Ya anunciábamos que Humildad y Paciencia había recortado su recorrido. Esta es la Hermandad del Amor y Sacrificio en el Lunes Santo jerezano. Nos acercamos hasta el puerto de Santa María. Vamos a ver ya imágenes, ahí lo tenemos ya. Son imágenes de esta hermandad de nuestro Padre Jesús de los Afligidos, con los comentarios de nuestro compañero Paco Lambea. Afligidos, como decimos, un paso en el que nuestro Padre Jesús de los Afligidos porta la cruz con la ayuda de Simón de Cirene y al que acompaña musicalmente la capilla musical Vía Sacra del puerto de Santa María. El Señor de los Afligidos que vuelve a recorrer las calles con su tradicional estampa, vistiendo una túnica de paño de color morado, obra del sastre sevillano José Cerezal, que fue estrenada en 1995. El Señor que porta un juego de gemelos y pasador en oro de primera ley, así como las potencias en plata sobre dorada con incrustaciones de brillantes y rubíes. Hay una novedad significativa este año y es que por primera vez en la historia de la hermandad, miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad escoltan a los pasos procesionales de los titulares. Desde el año 2011, la hermandad mantiene relaciones institucionales con esta entidad, dada la vinculación de San Juan de Dios con el patronazgo de esta profesión de bomberos. Y ahí tenemos a los pequeños, las insignias en este recorrido, en esta salida. De nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Los hermanos usan el hábito que la tradición marca desde sus inicios, consistente en túnica de sarga color negro sin brillo, con cordoncillo blanco y botonadura blanca, cerrándola desde el cuello hasta los pies y marcando las bocamanga, ceñida por un cinturón de esparto que se abrocha por delante. En unos instantes veremos la salida del paso de palio, acompañado por la banda de música Gailín de Puerto Serrano. En el palio, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Y atentos a esa salida que se tiene que realizar con una fuerte inclinación de los costaleros. Seguimos andando.
arriba. ¡Vámonos! Paso de palio, María Santísima del Rosario, sus misterios dolorosos, acompañada por la banda de música Gailín de Puerto Serrano. Una junta de gobierno que se estrena además en este 2016 fue elegida en cabildo de elecciones el pasado 29 de enero y al frente de la misma se encuentra Antonio José García Gutiérrez como hermano mayor. Bueno, ahí tenemos imágenes precisamente en el puerto de Santa María, en esta jornada del Lunes Santo, con la Hermandad de los Afligidos. Y hay novedades en este sentido dentro de lo que cabe y de lo que se está sucediendo en los últimos instantes. Por ejemplo, es el caso de Chiclana, que finalmente Humildad y Paciencia apresuradamente vuelve otra vez a su templo. La lluvia ha hecho acto de presencia, los primeros paraguas ya se han podido ver y ante esa previsión y ante la evidencia de que estaba cayendo agua han preferido retornar a su templo. Dicho esto, vamos a hacer un breve alto para la publicidad. Todavía tenemos muchas cosas que contarles en este programa en directo que estamos realizando en la Red 8TV en la provincia de Cádiz con nuestra Semana Santa.